a nosotros, como ustedes verán, nos perjudica todo el tema de lo que es la venta. Obviamente, la entrada de los clientes, el estacionamiento, ya obviamente no se puede estacionar en Castro Barro. Y bueno, nos dificulta lo que hoy no hay, desgraciadamente, para todos nuestros colegas, que es la venta. Uh-huh. Y los transeúntes, el olor nauseabundo, ustedes habrán filmado, no se puede pisar, etc. ¿Cuándo explotó esta? Y esta mañana, a partir de las 9:30 más o menos, hicimos los reclamos correspondientes a la municipalidad, llamamos por teléfono, nos dijeron que iban a hacer lo posible para llegar dentro de las 24 horas porque estaban demasiado ocupados. Uh-huh. Y nosotros le planteamos la necesidad que tenemos todos, ya sea nosotros como comercio principalmente, porque me está arruinando, ustedes verán, habrán visto que vendemos muebles de niños, o sea, yo no puedo hacer entrar un niño con su mamá o una mamá embarazada con el riesgo que puede causar eso. Seguro. ¿Y cuánto hace que están con esa situación? ¿Desde hoy o ayer? Ahora en este momento explotó acá, pero ayer desde las, te diría, desde las 4 de la tarde había saltado allá en Zapiola y Castro Barros. Uh-huh. Pero siempre es así, estas dos cuadras, todos los días, si no es todos los días, cada día por medio, eso, pero siempre salta y vienen los muchachos y trabajan, pero no hay un arreglo, no sé. Una solución de fondo. Claro. Exactamente, eso es lo más grave.